Así encontramos a María Belén, ganándose la vida cantando en la avenida Amazonas en el norte de Quito. Su mascarilla la llevaba en el cuello. Lo que pasa es que si me pongo la mascarilla no transmito. Pero no es la única que pasa por la parroquia en Quito sin usar tapaboca. Todos tienen un pretexto. No, aquí no hay prohibición de nada. Esto era un ratitito nomás, solo hasta apagar el tabaco y ya. Hace rato me las quito, descanso y otra vez me las pongo, pero tengo la mano. El no uso de la mascarilla y las aglomeraciones serían algunas de las causas para que los casos de COVID-19 hayan incrementado en esa parroquia. Del último fin de semana tenemos un incremento del 155% en aglomeraciones, es decir, de 11 registros, hoy tenemos 28 reportes. El 30 de septiembre se registraban 999 casos y hasta el 19 de octubre ya son 1.752, lo que es preocupante, ya que a diario se reportarían aproximadamente 39 casos. Es por esta razón que se incrementarán los operativos. Vamos a hacer los controles en todos los centros comerciales, a las afueras justamente de todos los mercados que también existen en Iñaquito. Recuerde que el uso de la mascarilla es obligatorio y si incumple esta medida deberá pagar $100. Pero más allá de la multa, hágalo por su familia. Fernanda Ceballos, 24 horas.